La generación de cerca de 2.500 empleos directos, así como el aumento de trabajos indirectos una vez industrializados los procesos de producción del bambú, es lo que se pretende por medio del Programa Nacional de Bambú del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Precisamente este tema se trata en el segundo Seminario Nacional de Bambú, GADUA, que se lleva a cabo este 21 y 22 de abril en las instalaciones de la Universidad Nacional y que es organizada por el MAC, el Ministerio de Planificación, el Consejo Nacional de Producción, el INAH y BambuCop. La actividad va dirigida a productores de la zona y representantes de diferentes instituciones. De esta manera se pretende incentivar la siembra de bambú y que más productores de la zona sur se unan al proyecto. Ya este seminario tiene el objetivo de impulsar las actividades, potenciar e impulsar esas experiencias de bambú aquí en nuestra región. Todo en aras de poder cristalizar ese proyecto tan ambicioso y tan necesario para la región Brunca, como es el hecho de sembrar e industrializar 5.000 hectáreas de bambú en madera comprimida de bambú. Le hemos puesto el nombre de MCB. Entonces, estamos agradecidos también con los organizadores del evento, ¿verdad? Con las autoridades de gobierno. La intención es que los jóvenes encuentren opciones laborales en el campo y no tengan que desplazarse hasta la ciudad llegando hasta cometer actos delictivos. Toda una estrategia de desarrollo por parte del Ministerio de Agricultura. Nuestro objetivo primordial, como es la institución, es el desarrollo económico y social de las familias campesinas. Hemos hecho un estudio, yo tengo un grupo que visito en la cárcel, y he encontrado mucha gente joven, y cuando les preguntamos de dónde vienen, vienen de las zonas rurales, y le preguntamos que por qué están ahí, dice que vinieron a San José a buscar trabajo, y que no encontraron, y empezó a liquidar. Entonces, eso nos ha motivado a nosotros a volver al campo, a creer que podemos estabilizar las familias en los lugares del campo, pero tenemos que llevarle oferta. Asimismo, que se dé un aprovechamiento de las tierras mediante el cultivo y la utilización del bambú en áreas no aptas para la vocación agrícola. Igualmente, generar un impacto positivo en la reforestación y conservación de las cuencas hidrográficas. Pero el bambú nos permite no solo generar mano de obra local, porque es un cultivo que requiere mano de obra bastante, digamos, se estima que para 10 hectáreas va a generar unos 4 empleos permanentes. Las 5.000 hectáreas pues van a generar como 2.500 empleos directos. O sea, hay muchas posibilidades. Pero también en las zonas rurales, y no se escapa esta zona Brunca, hay terrenos totalmente degradados. Si estamos ante el efecto de la destrucción de la naturaleza, de la destrucción del clima, creo que nosotros debemos de empezar a aportar, no para nosotros, sino para los bisnietos que vienen, un cambio de mentalidad. En este proceso ya el Instituto Nacional de Aprendizaje se encuentra participando hace 2 años, con el fin de apoyar el proceso de formación, pues la intención también es obtener ventajas competitivas en los mercados internacionales, donde el bambú procesado e industrializado sea vendido. El Instituto Nacional de Aprendizaje, desde ya hace casi 2 años, viene participando en este tipo de proyectos. Agradecemos mucho a don Manuel Retana y a las personas involucradas en la actividad relacionada con bambú que hayan asumido el reto a partir del apoyo que las instituciones podamos dar para generar esta actividad con éxito, que sea sostenible, y como todos sabemos, el cultivo del bambú es amigable con el ambiente, es altamente rentable, es de fácil explotación. Este proyecto, por cierto, se hace de la mano con BambuCop RL, que actualmente la integran unos 60 productores. Esta es la segunda ocasión que se realiza la actividad. La primera se llevó a cabo el año pasado en Río Claro. Cabe indicar que los detalles de este seminario fueron dados a conocer previo a la actividad en una conferencia de prensa coordinada por el decano de la Universidad Nacional, José Luis Díaz.